¿Ya? Bueno, estamos aquí con Luisa Gavasco, que este año es destacable, sobre todo por la novia y por toda la vida, pero también quería darle enhorabuena. Muchas gracias, estoy orgullosa de estar, no lo conozco. En este caso, en esta gala, que hay tantas buenas películas, Luisa Gavasco, ¿qué película española le gustó este año especialmente? La novia. Si me haces una pregunta. La novia. Me han gustado muchas, hay muy buenas películas este año. Tenemos mucha competencia, pero evidentemente mi corazón está con la novia. Este año todas las primeras se señalan como la gran favorita de los Goya. Lo veo todo lo todas las primeras señalan lo mismo. ¿Qué es la sensación favorita para este premio? Que realmente es muy importante para nuestro cine. Pánico. Me produce pánico ya. Oigo la palabra Goya y yo creo que empieza ya a salirme del matito, porque una cosa son las quinielas, otra cosa son los deseos. Y luego la academia, de la cual yo formo parte, votamos. Entonces es grato todo esto, pero bueno, hay que esperar. No lanzar las campanas al vuelo, ni vender la piel del oso antes de cazarlo. Así que esperemos tranquilamente, estoy viviendo un momento muy dulce, lo quiero disfrutar, y el día 6 de febrero veremos si la quiniela tiene razón o no la tiene. Ojalá pierde, yo lo quiero. Claro que sí. Claro que sí. Ah, evidentemente los premios son importantes, pero sin duda ya interpretar a un Lorca, desde luego ya para ti como actriz debe ser lo más importante, ¿verdad? No te quepa la menor duda, porque la madre transciende. Es decir, haber hecho ese personaje es un regalo de la vida. Que siempre va a ser la madre. Luisa Gavasco, en muchos años nadie se va a acordar de quién es, a lo mejor mis nietas, pero la madre de Lorca estará ahí siempre, quizás durante 2 años. Mira, voy a ser tan vanidosa de pensar que la gente asocia a la madre conmigo. Pero esto es muy difícil, luego pasará esa madre, ese Leonardo, esa novia, son inmortales, pero son Lorca. Desde luego que sí, bueno, pues, quedarse toda la suerte del mundo para los Goya. Muchas gracias, saludo encantada. Bueno, ojalá que hagamos muchas más entrevistas y que esa vez ya podamos decir, pues sí, lo tengo. De todos modos, una gran interpretación. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias.